Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Sarabia Villatoro y hoy para la materia de psicología de la motivación vamos a estar tocando temas sumamente importantes relativos a qué es la motivación. Así que comencemos. En primer lugar, vamos a conocer acerca de la motivación. Según González Serra, la motivación es un proceso dinámico e interno que hace referencia a querer cubrir una necesidad. Es decir, que la motivación nos mueve a realizar o también a no realizar conductas dependiendo de nuestros motivos. Y él menciona de que hay ciertos componentes como lo son los deseos, las pulsiones y las necesidades. Entonces, para mí, la motivación es como aquello que nos permite o lo que nos hace levantarnos de la cama por la mañana. Nos permite estudiar para hacer un examen, hacer ejercicio o perseguir nuestros sueños. De hecho, es como esa energía interna que nos mueve a actuar y alcanzar nuestras metas. Por ejemplo, si nosotros estamos de repente viendo una serie de televisión o en alguna plataforma online y un amigo nos llama para salir a comer algo, nos vamos a sentir motivados a salir a comer porque nuestro amigo nos llamó y nos motivó. Entonces, eso es la motivación. Etimológicamente, la palabra motivación, por eso está moviéndose aquí, la palabra motivación viene del latín movere, que significa moverse. El concepto, de hecho, el concepto del movimiento está implícito en la motivación, ya que es algo que nos mueve y nos ayuda a completar las tareas para algo que nosotros queremos conseguir. Además de eso, vamos a conocer un poquito algunos conceptos. De hecho, el concepto de la motivación es algo nuevo. Desde hace muchos años atrás, con algunos filósofos, como por ejemplo Platón, afirmaba que el ser humano está compuesto del cuerpo y alma, pero que predomina la razón. También Aristóteles decía de que era más importante el mundo de los sentidos, o sea, que predominaba la experiencia. De hecho, Aristóteles puso especial interés en el mundo de los sentidos, defendiendo que el conocimiento precede de la experiencia y que las ideas son creadas por nosotros mismos. Para él decía que la mente era como una tabula rasa. Cuando nosotros nacemos, empieza a grabarse una tabla en blanco todos los conocimientos que da la experiencia. Y eso era lo que decía Aristóteles. Eso fue hace muchísimo tiempo atrás. Luego, William James fue el primer psicólogo que de hecho estudió la motivación como tal, pero no la llamaba motivación, sino que la llamaba como la voluntad. Y para voluntad, él decía que se componía básicamente de tres elementos, que eran la elección, la toma de decisiones y el pensamiento. Es sumamente importante. Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio de la motivación o de la psicología de la motivación? De hecho, Fernández Abascal considera que el objetivo de la psicología de la motivación es explicar el porqué del comportamiento de los organismos. O sea, la motivación se puede utilizar para explicar todos los diferentes comportamientos que se observa en una persona. De hecho, la mayoría de los investigadores consideran, como lo había mencionado anteriormente, de que la motivación es como esa fuerza, como esa energía que activa, que dirige, que mantiene el comportamiento. Y entonces por eso parten del supuesto de que toda conducta debe estar motivada. Entonces, además, es importante diferenciar entre dos conceptos que son bastante parecidos, pero que se diferencian también a la vez, como lo es la motivación y los motivos. La motivación es el proceso psicológico que hace referencia a la causa de la conducta general. Y a diferencia de eso, el motivo es la causa concreta de la conducta motivada. Recordemos el ejemplo que les puse hace un momento atrás del amigo que nos llama cuando estamos nosotros viendo una serie. Entonces, si retomamos ese ejemplo, el salir a comer es la motivación. Yo estoy motivado a salir a comer. ¿Y qué es lo que lo motivó? Lo que lo motivó o el motivo fue la llamada que yo recibí de mi amigo y también el hambre, ¿verdad? Cuando, si yo tengo hambre, obviamente voy a salir. Si yo no tengo hambre, entonces no voy a estar motivado, no voy a tener un motivo para salir. Entonces, eso lo mencionaban. Además, otro concepto importante es conocer acerca de la motivación y las actividades externas. Nuestras acciones y la motivación están muy relacionadas. De hecho, la motivación nace dentro de nosotros, pero está muy influenciada por lo que hacemos y por todo lo que nos rodea.
Nuestras acciones, a su vez, también están motivadas por lo que pensamos y también por lo que sentimos. Es como una conversación constantemente entre nuestra mente y, de hecho, también el mundo exterior. Entonces, las cosas que vemos, las cosas que tocamos, las personas con las que interactuamos influyen en lo que queremos hacer y el por qué lo vamos a hacer. Por ejemplo, cuando nosotros estamos pequeñitos, si vemos un juguete nuevo, nosotros puede despertar el ver ese juguete, puede despertar en nosotros el deseo de tenerlo. O si vemos a alguien haciendo algo que nos parece divertido, podemos nosotros sentirnos motivados también a hacerlo. Entonces, a eso se refiere. Ahora, continuando con esto, nosotros tenemos que reconocer que hay ocasiones, hay momentos en los que nosotros nos sentimos motivados por dichos factores externos. Por ejemplo, es importante entender que la motivación no es algo fijo, sino que es algo que cambia constantemente. Lo que nos motiva hoy puede no motivarnos mañana. Además que nuestra motivación influye en lo que hacemos y al mismo tiempo lo que hacemos influye en nuestra motivación. En resumen, nuestra motivación es como un motor que nos impulsa a actuar, pero este motor no funciona solo, sino que está conectado con todo lo que nos rodea. O sea, en otras palabras, la motivación también es como un imán que nos atrae hacia ciertas cosas o ciertas acciones, pero este imán no está solo, sino que está conectado a todo lo que nos pasa en la vida. Y para finalizar, pues vamos a ver algunas características de la motivación. De hecho, yo la he resumido en 8, pero vamos a verlo así rapidito. La primera que yo considero es que la motivación es dinámica. Es decirte que no es estática, sino que está fluctuando y está cambiando con el tiempo y con las circunstancias. Lo que nos motiva hoy, como lo había mencionado, no puede motivarnos mañana. Además de eso, es subjetiva. Quiere decirte que es una experiencia individual y personal. Lo que motiva a una persona puede no motivar a otra. También es multifactorial. Quiere decir de que está influenciada por una amplia variedad de factores, tanto internos como necesidades, valores, intereses, también como valores externos, que pueden ser las recompensas, reconocimientos y desafíos. Orientada a una meta, es decir, de que puede estar dirigida hacia un objetivo meta específico y nos impulsa a alcanzarlo. Y por último, que es energizante, proporciona la energía y el impulso necesarios para iniciar y mantener una acción. Es emocional también porque está estrechamente relacionada con todas las emociones, sentimientos como la alegría, la esperanza, la ira, la frustración, pueden influir en nuestra motivación. Es contextual porque se ve afectada por el contexto en que nos encontramos en las diferentes situaciones y también es aprendida porque puede ser desarrollada a través de la experiencia y el aprendizaje. Básicamente, eso era la información que yo tenía. Espero que haya sido relevante e importante para ustedes. Así que muchas gracias por la visualización de este video. Pasen buen día. Adiós.